Amigos de la redacción, muy buenos días. Muy buenas tardes, perdón, un poquito nerviosos desde el inicio. Estamos aquí para conversar un poquito de deportes, de Liga Pro, sobre todo del partido de Barcelona con Liga de Quito, un partido que al señor Paco Urbano Urbina le tiene un poquito molesto, por eso no vino, todavía no se recupera el horario. Entonces haré el programa con Alejandro Bedón, que es un crack, que a él no le afecta nada si gana la Liga, si pierde el Barcelona, no, nada le importa. Entonces el señor está con el corazón listo para hablar de fútbol. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Pepe, muchas gracias, y a toda la gente que ya se está conectando a este programa que lo vamos construyendo junto a ustedes y poco a poco. Sí, en verdad, no, a mí no me iba ni me venía, pero como me gusta el fútbol, estuve pendiente, además porque ya quedamos, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar especialmente del Barcelona versus Liga Deportiva Universitaria de Quito. 6 de 6 en este año Barcelona. No pasaba esto desde hace 27 temporadas. Seis de seis en el año. Que le gana la ida y le gana la vuelta Barcelona. 27 años han pasado. Rompió una racha entonces también Barcelona. Sí, sí, este año Barcelona se ha desquitado y se ha cobrado de todas y de pasito. Pero bueno, ayer Barcelona tenía la obligación, porque por lo complicado que estaba en la tabla, si no ganaba ayer, se acababa la temporada para Barcelona. Se acaba, pero recién la sexta fecha es, ¿no? Pero ya le sacaban 7 puntos. ¿7? Claro, si Barcelona ayer no ganaba, le sacaban 7 puntos. Musugruna, vea. Claro. Musugruna de la tierrita está ahí peleando. Parece que valió el cambio de la leva por el poncho. Por el poncho, peleando la etapa. A ver, pero ¿cuál fue la fortaleza entonces más importante de el Barcelona ayer? La serenidad. Porque hubo momentos en que las cosas no le salían y no se desesperó, no empezó a lanzar patadas sin miedo ni a jugar a la loca, mantuvo su idea, consiguió el gol en una jugada que para mí no debía existir. ¿Cómo no debía existir? Julio tenía que cerrar. Julio, ¿cómo le cierra Julio a Pedro Pablo Perlaza? ¿Para que no, qué? ¿Para que no se regrese? Pero si y era... le deja libre todo el espacio para... Pero no si era el Julio que iba a salvar a la selección. En ofensiva, no en el ataque. Claro, no, o sea, le deja el camino por delante para que corra. Le deja el camino y Perlaza levanta el centro y también Dida se queda. Dida se quedó. Le cabecean en las 5:50. Y en las manos. Y es lo que desequilibra el partido, porque de ahí en más las acciones fueron... De lado y lado. Yo creería que inclusive Liga de Quito tuvo un poquito más de oportunidades para empatar. No, no, tampoco es como dijo Pablo Guerrero, ¿no? Que Liga de Quito dominó y mandó y controló el juego. Porque una cosa es tener la pelota y otra cosa es dominar el juego. Ajá. No, pero para dominar el juego hay que tener el balón, pues, Pepe. No, no, señor. Mire, una cosa es tener la pelota y otra cosa es dominar el juego, clarito. Ya. Uno, desde la posición defensiva, sin balón, puede controlar el partido. Es decir, dejar que el rival tenga la pelota hasta los 3/4 de cancha y se entretenga todo lo que le quiera. El popular le prestó el balón al rival. Tenga este balón. El rato que usted se mete a la zona de finalización, a mi área, ahí es donde yo tengo que hacer los movimientos para impedir que venga el último pase, que se lance el último centro, todo ese tipo de cosas. Entonces, Barcelona lo controló. Si no, recuérdeme usted... Dos jugadas que la Liga de Quito hayan dicho, Samburray la salvó. Ah, no, pues no. Se la comió. No, no hubo de eso. Liga tuvo la pelota, pero no es que. Ya sobre el final. 50 veces al arco. Ya sobre el final, en esa que Burray coge el balón y hace la de. La de soldado. No sé, ahí. Raro también. En la celebración también dicen que le ha querido copiar a Miller Bolaños. Dice. No. Igual, o sea, celebran igualito, ¿qué podemos hacer? Sí, pero no es copia. Porque, a ver... Todo en Barcelona es copia. No lo dije yo. A ver, al inicio de las acciones, Liga sale con todo, ¿no? En ataque. Pero Barcelona también, o sea, ahí se hizo bonito. El partido fue bonito. Bonito, desde lo táctico, también desde la emoción. Los jugadores salieron a darlo todo, tanto de Liga como de Barcelona, y los entrenadores tampoco fueron amarretes. Entonces, la cosa resultó bonita. Ya para el segundo tiempo, Barcelona, como le digo, retrocedió estratégicamente. No es que Liga de Quito le encerró porque tenía un montón de virtudes ni nada por el estilo. Sino más bien fue cómo se desarrolló el partido. Sí, totalmente. El partido se jugó como quiso Barcelona, por más que Liga de Quito haya tenido la pelota la mayor parte. Pero, en el segundo tiempo. Eso también es una de las cosas que los hinchas debatían en redes sociales.
¿Qué es lo que le faltó a Liga para concretar el gol? Si le tienen a Paolo Guerrero, goleador indiscutible e histórico. Ahora los hinchas de la Liga de Quito ya no están tan... Ya no están contentos. Están emocionados con Paolo Guerrero. Ya le lanzan algunas críticas. Ayer leí en redes sociales que le pedían más movilidad, que pasa muy, muy quieto dentro del área. Escondido. Y que sí, que más... Que se me, se más me hizo aparece que estaba, José Angulo, dice. Se me hizo... No, se me hizo que estaba, más, que estaba, que jugó, Paolo Guerrero jugó más fuera del área que dentro del área de Barcelona. Es que bueno, en sí Liga de Quito no es que le metió a Barcelona contra ¿qué su área como hacer? Para que Paolo Guerrero esté ahí, pero en las que él tuvo, o sea, para mí hizo los movimientos adecuados, los movimientos oportunos. Si no le llegaba la pelota al centro, él retrocedía un poquito o se abría. Ajá, se abría sobre la izquierda. Y le iba bien, o sea, sí estaba quitando la referencia de marca, o sea, se estaba desapareciendo de los centrales y les estaba volviendo un poco locos. Pero ahora, bueno, uno ve eso, al hincha no le interesa eso, al hincha no, le interesa pues claro, que vaya, patee y haga gol. Y meta 800 goles por partido. Sí, sobre todo ante Barcelona, les duele más. ¿Pero por qué? A ver, todo el mundo dirá que no es clásico ya. A ver, eso quería ir. Pero ¿para ustedes es clásico o no es clásico? No, no es clásico. ¿Por qué no es clásico? Para que sea clásico le falta un montón de años más de morbo. Ya. No, pero, si quiere que algún día sea clásico. Solamente. Además, le falta, porque es que Barcelona tendrá la idolatría. Liga de Quito tiene las copas. Solamente es eso, entonces, solamente es del morbo. Sí, yo creo que es más morbo, más pica. Antes, ahora veamos cómo se responde, cómo responden los hinchas para la próxima temporada. Se acabaron los invictos en Guayaquil, se acabaron los invictos en Quito, se acabó todo. Oigan, no, las estadísticas si es que dicen que es partido empatado, no el de la final. No, ya le ganó 1-0 en la primera etapa, Barcelona. En Quito. Acuérdese, haga memoria, claro. No me acuerdo, pero... Con gol casi olímpico y autogol de José. Ah, Angulo. es verdad, sí, aquí por eso eran los 6-6. El problema, pues, del invicto Gaba, el invicto, acuérdese. Es verdad, sí, me acuerdo, no tengo el registro porque ya sabrás, si hubiese estado aquí Urbina, capaz que... No, pues ya estaba llorando también el señor Urbina en este momento. Porque, a ver, el clásico mundial... Como algunos amigos del equipo B, un saludo para los campeones del equipo B, también un saludo para Javier Salvador, dicen que es su cumpleaños, que la pase muy bonito. Lastimosamente usted es del equipo A, pero bueno, no todo es perfecto. Volviendo sí. a la Liga Pro, tenemos la tabla de posiciones. ¿Esperaba usted a Muchurruna puntero a estas alturas de la etapa? No, yo le digo la verdad, jamás me esperé verle Muchurruna puntero, alguna vez en la vida, más allá de un par de fechas al inicio de algún campeonato. ¿Sí se puede? Claro que se puede, pero lo que presentó Muchurruna en la primera etapa no era suficiente, pues Pepe. Yo creo que va a decir la altura de Chaleche. ¿Y entonces? Sí. ¿Ha corrido ahí? En el Bellavista. Es verdad. Ahorita sí me cogió en curva, ¿para qué lo va a decir? Pero, el trabajo que está haciendo Muchurruna a nivel futbolístico, nos quedamos sin monitor en ningún lado, ahí está. Muchas gracias. El trabajo que está haciendo Muchurruna a nivel futbolístico le tiene ahí, porque tampoco es que es puta coincidencia. No es coincidencia. Ya al principio, las primeras tres fechas, pues es coincidencia. La sexta ya no. No, pues ya no. Ya hay algo bueno, algo que está... Ahora, ¿será como la misma historia del Delfín, que decían ya mismo se ha de caer? ¿Será como la historia de la Uquitas, ya mismo se ha de caer? No, y terminaron... ¿O será que Muchurruna también mantiene una buena temporada y se mete en la final contra Independiente? ¿Qué cree usted? Va a ser una final espectacular. Yo le voy a poner la ficha al Muchurruna. Ahorita le pongo la ficha. Le pongo la ficha al Muchurruna porque el equipo al que me gustaría poner la ficha está en el fondo. ¿A cuál? ¿A la Uquitas? No, a Emelec. No, pero tampoco así. Pues perdonará, entonces. O sea, va, uno sí va al Muchurruna casino a hacer apuestas, pero... Muchurruna, porque no, yo vengo de esa plata, tierra. Pues, que le quiera poner al MLE una ficha a esas alturas es regalar la plata. Muchurruna, Carlos Carrera. No, pero el Muchurruna juega en el Bellavista también. Entonces, tampoco es de eso. Y ahora, bueno. Juan Diego Negrete, que se baje el narizón, dice. Fue un pedido general que hicieron al ¿Sigue sin, sigue sin mojarla? Sí, sigue sin. Narizón sigue de espaldas al arco. Vamos con producción para escuchar lo que dijo Luis Ubeldía. Sí, mandemos. Sí, estas imágenes a ver que qué vamos. ¿Qué dijo el profesor Luis Ubeldía después de la victoria de Barcelona sobre Liga de Quito en el Estadio Monumental? Una más. Nita más. Eso. Esa es.
llevarnos un triunfo de acá. Por un lado, obviamente, queríamos llevarnos un triunfo de acá. Por otro lado, no le puedo reprochar nada porque en todo momento compitieron bien. Aún la primera parte fue muy pareja. Ya la segunda parte nosotros tomamos mucho más protagonismo por una cuestión lógica, ¿no? Pero el equipo viene mostrando un rendimiento parecido. Lamentablemente hoy por ahí no encontramos un espacio ahí adentro del área que muchas veces te hacen abrir el marcador o algunas transiciones donde podríamos haber conectado un poco mejor, pero en todo momento Liga fue Liga y bueno, el resultado lamentablemente no es el que queríamos, ¿no? Liga fue Liga en todo momento, dice. Sí, yo estoy de acuerdo. Y entonces, ¿no sí. Es que Liga se transformó? De pronto. No, pero él está hablando de los términos futbolísticos, quiere decir que no traicionaron la idea, no, nunca la apostaron por el pelotazo, siempre quisieron pelota al piso, que no les resultó, es otra cosa, pero de ahí terminó jugando con cuántos ofensivos, Alvarado, Alzugaray, Guerrero, Julio. José Angulo. Entonces, metió todo lo que claro, tenía. Claro, o sea, toda la carne. ¿Y qué es lo que dijo el asistente? El asistente Barcelona. Técnico de sí. Barcelona Sporting Club. Ahí en la rueda de prensa. Ayúdenos, por favor, producción. Después del partido. Un partido fundamental para nosotros, porque venimos de 4 empates seguidos, los últimos dos, que eran casi partido ganado y no lo podemos ganar. Y hoy para nosotros era importante ese triunfo, que en cualquiera manera salía, tenía que ganar. Entonces, ganamos, y para mí, sobre todo en el primer tiempo, tuvimos la chance de hacer algún gol más, no pasó. Entonces, después en el segundo tiempo, un poquito se complica, ¿no? Venimos de 4 empates, entonces el equipo capaz que se puso un poquito de miedo y bajó un poquito la distancia y faltaron alguna distancia. Pero igual tenemos la chance en el final de contragolpear y terminar el partido con un resultado mejor. Pero nada, lo importante era ganar. ¿Qué le llamó la atención de lo que dijo? Que miedo. Que se entregaron, que tuvieron miedo. Miedo. Y que pues, están jugando de locales. ¿Usted tiene miedo cuando juega en el equipo B? Yo no juego. Bueno, sí tengo miedo cuando le doy la pelota a Narizón, pero bueno, esa es aparte. Cuando tiene que habilitarle a Narizón, ahí le da miedo. No haya, cuando no haya quien más, ya. Pero, pero usted no es Sousa, pues. No. ¿Cómo se entregan los jugadores? Si se entregan al miedo. Claro. Es complicado. ¿Usted qué ha jugado, que le haya Pepe? Dicho que se entregó al miedo, ya es un poquito complicado porque en sí no había motivos para tener miedo. Claro, o sea, a ver, no había motivos. No, tenías controlado todo. ¿Para qué vas a tener miedo si estaba todo controlado? Pero ¿y lo que dice el asistente técnico? Eso es, por eso mismo es lo que me llamó la atención de él, que hable de miedo. Porque si es que se nota que los jugadores están con miedo. Transmites pues desde la dirección técnica la seguridad. Bueno, está bien. El capitán, ¿dónde estaba el capitán? El capitán, en el arco. El capitán estaba suspendido, dice, 4 fechas le botaron desde la banca. No sé, producción, ya estamos con el invitado. Profesor Yanio Pinto, muy buenas tardes, bienvenido a Red Acción, programa del Telégrafo y Ecuador TV. Estamos hablando del partido de Barcelona y Liga de Quito, sobre todo. Profe, para usted, ¿dónde estuvo la clave para que Barcelona se quede con los 3 puntos y después de 27 años, al fin haya ganado los 6 de 6 en la temporada? Profe, bienvenido. Muy buenas tardes. Hola. Creo que hay un pequeño problemita. Profe, ¿me escucha? ¿Nos escucha, profe? No. Bueno, lo intentaremos despuesito. Retomando este tema del miedo, y les recordamos a nuestros acompañantes, a nuestros, ¿qué se puede decir? Facebookeros, televidentes. A nuestra audiencia. Audiencia. No, pero pongámosle un... ¿Que les quiere poner un nombre? Un nombre. Ya vamos a pensar. Red Fanáticos. No, malo para poner los nombres. Ya mis hijos les pude poner buenos nombres, voy a poner nombres al programa. Pero bueno, volviendo a esto del miedo. Barcelona entonces terminó con miedo. Tuvo miedo Barcelona de Liga de Quito en el segundo tiempo, eso dice él. A ver, lo que pasa es que ya en el añadido, Liga se va con todo. Pero en el añadido incluso no le pitan un penal. Ah, no era eso. No era penal. No, espera. Pero, a ver, revisemos el reglamento entonces.
Está tomando la camiseta, pero el rato que la jugada parte suelta, por lo tanto, no influye en el movimiento del delantero. No hay falta por ningún lado. Si el tirón de camiseta es cuando el balón ya está, que influye en el movimiento del delantero, entonces ahí estamos hablando de una falta. Pero de ahí no, o sea, puede estar abrazado con usted al otro lado. Mientras el balón no entre en participación con ellos y el tirón no afecte. O sea que si es que el balón está por allá y acá le rompen la camiseta balón. A ver, ya, es que usted ya está exagerando. Pero sí vio cómo le jaló. Es como que los del Barcelona pueden ahorita estar reclamando. Pero ¿cómo va a decir que no es falta? ¿Por qué le perdonó la roja de el codazo? ¿Por qué eso no es? ¿Cuál codazo? El codazo, señor. O sea, ¿por qué le iban a expulsar en esa jugada? Codazo no, es agresión. Pero Pepe... Yo no estoy ni en uno ni en el otro equipo. Para mí ni esa es roja, usted es del otro equipo, dice. No, creo que yo no apoyo a ninguno de los dos equipos. Digo. No, el señor lastimosamente está por el sótano de la tabla, entonces. Tocará ver qué pasa. Pero a ver. Ya hace frío ahí abajo. A ver, el siga explicando que por qué le tenía que expulsar la D. Al profe, ya está corregido. Intentemos nuevamente. No, parece que mismo tenemos problemas con el profe en la conexión. Bueno, sigamos. Entonces, como yo le decía, lo que pasó con Ricardo Ade, primero el codazo, analizó el VAR, dijo que no hay roja, está bien, no hay roja. Luego para eso está el VAR. Por una falta sobre Gabriel Cortés, no hay roja. No era roja. Ya, entonces, ¿y por qué no es penal? Entonces, ahí sí para eso está el VAR. El VAR revisó el penal, el VAR revisó el codazo, el VAR revisó la expulsión. Entonces, si vamos a confiar en el VAR, solo en las jugadas nos interesan. El VAR está para revisar, yo no dije que estamos confiando en el VAR. Entonces, quitemos el VAR, pues pongamos árbitros dedicados. ¿Acaso son las jugadas que nos interesan, sino las que manda el reglamento? Pues el mismo VAR le llama al juez para que revise las jugadas. Entonces, pero eso te digo yo. Pero eso no quiere decir que no haya sido penal, pues. Si del VAR, confiemos en todas. No solo en las que me convienen o las que a mí me gustan. Es que el codazo y la falta. El codazo y la falta de adentro. Codazo roja. No son para expulsión. Penal. Eso, es que ese sí es. Es que esa sí es penal. Roja. Entonces. Pero, no, es que, a ver, le golpea. Ya listo. El señor Bedón sabe más que los árbitros. No, por eso dije. No dice que es penal. Entonces. O sea, es que jalón jalón de la camiseta en el área es penal. Salvo que el VAR diga que no. Ah, no, pues es que a ver, es que esa es la interpretación del árbitro. Por último, es la interpretación del árbitro. El árbitro con todo y VAR se puede equivocar, pues. Sí. O no. O son infalibles. O usted no se equivoca, Pepe. Una vez me equivoqué, fue cuando creía que estaba equivocado. Claro. Pero ya se equivocó, Ele. Sí, es verdad, todos nos equivocamos. Entonces. Pero los del VAR no. No, el VAR está para llamarle al juez. El VAR no dictamina, el VAR no decide. Claro, pero... El juez es el que termina decidiendo. Pero entonces, ¿por qué el VAR no le llamó para decirle, mira que es penal? No, pues, o sea, entonces, hubo una revisión. El VAR consideró que no hay penal. Claro, el VAR consideró que no hay penal. Entonces, y el juez ni la revisó. Uh-huh. Bueno, con producción, vamos a ver la siguiente fecha. ¿Qué partido le va a gustar más? Va a jugar Cuenca, recibe a Barcelona. Delfín a Guayaquil City, Cumbayá con Aucas, Técnico Universitario con Independiente del Valle, Libertad del Nacional, Emelec, Mushuc, Runa, Liga Orense y Católica Gualaceo. ¿Qué vamos a decir de Emelec, Mushuc, Runa? Verá, juegan en Guayaquil. Bueno, en Guayaquil ganan... Todos. Menos ya, se supone que regresaría Miller Bolaños, ¿no? Que fue el que marcó la diferencia en el partido de Emelec de Nacional Emelec. En 2 minutos. Entró a los 2 minutos. A los 2 minutos. Como 70 minutos, 270 minutos pasaron sin meter un gol. No más. Toda la segunda etapa. Primer partido que hacen un gol. Y llega Miller y les resuelve en 2 minutos, ¿va? ¿Usted cree que ahora sí ya con Miller? Ojalá se salven. Edison Orlando dice, esto ya es historia, señores. Me imagino a la rivalidad de Barcelona con Liga. Para los hinchas de Barcelona, ya esto ya queda ahí, Liga pasa a ser uno más de la lista, ya no hay pica, ya no hay nada. Se acabó. Se acabó, dicen los hinchas de Barcelona. Ahora, ¿con qué motivación van a seguir? No, pues ganarle al Emelec. Seguirle ganando a Emelec. No. Es que ese sí es clásico, imagínese. Pero si Emelec puede estar el único partido que ganó Emelec
Desde el fue a Barcelona. Exacto, eso le digo, por eso es clásico. Emelec puede estar en inmunda, pero contra ese equipo es el clásico. Históricamente es el clásico, es como que ahorita se quieran inventar que Barcelona Liga es clásico. No es, es Barcelona Emelec y Liga Aucas. Liga Quito era el inventado también. ¿Por qué? Porque no era, el superclásico es Liga Aucas. Superclásico. Cuando el Aucas desaparece de la esfera de la élite, ahí es que cuando esa necesidad y esa pica de los hinchas de la Liga y los hinchas del Quito de darse con todo, entonces pero es que ahí se, el clásico sí, capitalino. Sí, ahí, se inventaban algunos, ¿no? El clásico del uniforme nacional. El clásico del uniforme. Liga Independiente también, pues el clásico de los coperos, dicen. El clásico de los coperos. El clásico de los estrellas internacionales. El clásico del clásico universitario. El clásico de Ambato también. Hasta no, ese sí es ese clásico. Sí yo. Ese claro, sí el clásico de Ambato. Macará técnico universitario. No, y ahora va a ser técnico Grandes Ligas. Runa porque no hay Macará. No, pero Macará ya vuelve, ¿no? Sí, vio. Sí, está con todo. Macará vuelve. Ojalá. Ahora, ¿qué le pasa? Algún rato hablaremos de Macará y el por qué en la Serie A. No mismo, y en la Oiga, B se pasea de todo. No recuerdo, usted debe acordarse, Pepe, no recuerdo bien el dato. En un año Macará termina como el equipo con más puntos. Claro, el Macará de Paul Vélez, pero el formato era de playoff y terminó eliminado con Emelec. No. Emelec, con Emelec terminó eliminado. ¿Seguro? Sí, en los playoffs. Queda eliminado por Emelec. Y de ahí, porque si es que tuviéramos el formato de ahora, era campeón el Macará, porque es el equipo que más. Pero le hubiese tocado jugar la final también con alguien. No, porque era el que más, creo que ganó las dos. Las dos etapas. O sea, matemáticamente hubiese ganado las dos etapas Macará ese año. Fue el mejor equipo de ese año. No me acuerdo que fue 15 o 16, por ahí. Una gloria para Ambato. Claro. Por eso mi ficha está ahí. El señor viene todos los días de Ambato y nunca trae pan. ¿Creen ustedes que eso es posible? Oiga, pero ¿creen que es admisible? Lo que pasa es que el pan de Ambato debe comerse ahí salidito del horno. A un amigo suyo le mando saludos. ¿Verdad? Dariel Cáceres, un saludo, profesor Cáceres. Es del equipo A. Del equipo A. Sí. ¿Y ese es el clásico de qué? Ese es el clásico de San Antonio de Pichincha. San Antonio de Pichincha. El equipo clásico. A contra el equipo B. No, clásico es que cojan a Biela después. Ese sí es movimiento clásico. Claro. Y ahí sí. Y ahí sí, Narizón las mete todas. Ahí no pasa una. Ahí no pasa una. Todas para adentro. Entonces, el clásico, mejor dicho, Liga Barcelona no es clásico. No es clásico. Lo definimos en exclusiva. El señor Pepe López acaba de terminar con la discusión. No es clásico Liga Barcelona. No es clásico. No, y cualquiera que diga lo contrario, nada. Puede ser un partido con mucho morbo, con mucha hinchada, con mucha expectativa. Pero con mucha hinchada, ¿desde cuándo, Pepe? ¿Desde el 2008? Desde ahí nacieron, déjeles que... ¿Cómo desde ahí nacieron? Ahí nacieron, pues, los que nacieron en 2008, ¿cuántos años tienen ahora? Son los hinchas jóvenes de la Liga de Quito. Ya tienen 15. Ya son grandecitos. Pero cuando ellos nacieron, no le vieron. Como que 15 haga cuentas, pues, señor. 2008. Y 15... 8 y 15, 23. Sí. Yo por eso era sociales, pero bueno. ¿Qué pasa? Señor Pepe. Carlos Carrera dice, ¿qué pasa con Saki Escobar en Aucas? ¿Ya le dieron de baja? No. Ya todavía mismo. No. Un poquito más de paciencia. Yo creo que se trata de un gran entrenador. Los resultados con Católica están ahí. Y en Aucas sí, la cosita, yo creo que Aucas está viviendo el chuchaqui del título más que otro. ¿Pero qué es lo que marca que sea buen entrenador? El estilo de juego que le dio a Católica, por ejemplo, con poco presupuesto, hizo buenos campeonatos, dio pelea a los grandes presupuestos, sacó jugadores, los vendió, y ese equipo, por más que perdía jugadores, nunca perdía. Pero ahí está Rondelli. No, Rondelli ya se fue. No, por eso, gran técnico con Universidad Católica cuando fue a Emelec. Pero le dieron, a ver, en Emelec les dieron el tiempo necesario para trabajar. En Emelec eran presión, se fue después de ganar a Barcelona. Se fue después de ganarle a Barcelona. Entonces, no les dan tiempo. Es que claro, son escenarios distintos. No es lo mismo que te den un proceso con Independiente, que no hay 2,000 personas que te griten en la nuca que necesitan resultados. Que no se den el estadio. Claro, ese. que a 2,000 personas en la nuca insultándote porque empataste de local. Entonces, o por cábala. Sí hay, claro, sí hay equipos y equipos para que desarrolles tu trabajo. Es verdad, en unos equipos no hay tiempo ni para equivocarte un poquito. A su bel día le están dando con todo, y eso que está peleando la etapa, está en semifinales y mira cómo le trataron. Y está a 3 puntos del puntero, ¿no? Sí, está en semifinales de Copa Sudamericana, entonces para mí las críticas a su bel día son injustas, y ahí está, es el peso de dirigir un equipo grande. No es lo mismo estar, por ejemplo,
mucho runa, solo que te insulte el señor Chango, porque de ahí quién más te va a hablar. Pero es el jefe. Sí, pero por eso, solo él. Pero tiene toda la potestad. Pero vos puedes conversar con él, solucionarlo, sales a la calle y todo está bien. En cambio, pierdes con Liga, pierdes con Barcelona, sales a la calle, de los 10 que te saludan, 5 te van diciendo tu par de cosas. Verá, a propósito de esta situación, hay un se puede decir rumor en redes sociales que dice que después del triunfo, después del empate de Melec ante Nacional, Miller tuvo que ponerles en su lugar a los jugadores porque estaban festejando, dicen en el camerino. Dice que uno de los utileros había filtrado esa información, que querían tomarse la foto festejando el empate en Quito, y Miller les ha dicho: muchachos, somos de Melec, no podemos conformarnos con estas cosas tan pequeñitas, tenemos que pelear arriba, salvar la categoría, y por último ya después se festeja, ¿no? Empate. Bueno, y en realidad al final festejar que salvaron la categoría. Sí, yo creo que más que festejar es como que sacarte la bronca o aliviar. Una especie de alivio, sí. Pero también se lo celebra. Porque lo que si es que Melec desciende, lo que se viene, ¿no? Ahora no lo que se viene, lo que ya está. Hoy mismo el presidente de Melec denunció amenazas que la vez anterior que los hinchas se metieron disque a conversar con los jugadores y terminaron lanzándoles piedras en la cancha. ¿En serio? Eso fue una denuncia. El mismo presidente del Melec lo dijo, y que los jugadores y el cuerpo técnico han recibido amenazas, y eso no está bien, pues. O sea, una cosa es que pierden. Ahora, tampoco es que los jugadores colaboran mucho. Por ahí asoman en videos virales que pasándose el rojo, que insultándose con el... Que se deje insultar por el agente. Que le diga que por qué estás en ese equipo. O sea, también los jugadores no colaboran un poquito. También salgamos un poquito de la esfera pública, que es lo que se dice cuando los resultados no colaboran. Escondámonos un poquito, no demos gigatos, sino escondámonos, no demos papaya, como se dice vulgarmente. Hagamos las cosas bien, exacto, porque si no... Si no colaboran los resultados, tampoco colaboren ustedes para que les sigan dando palo, pues. Más allá de su corazón, Pepi, para cerrar, ¿a qué equipo le va a poner la ficha en esta segunda etapa? ¿Usted cree que Barcelona puede llegar? Yo creo que Barcelona puede llegar, pero no es el equipo al que yo le he puesto la ficha. Yo ¿A cuál que le va a poner? Todo eso, pero yo creo que si todo sale bien, Liga de Quito se mete en la final. Liga de Quito se mete en la final. Sí, clásico de los coperos. El clásico copero. Si es que le sale todo bien en la Copa Sudamericana a Liga de Quito y tiene que por ahí descuidar en el campeonato, cualquiera le va a entender, cualquiera. Pero si ahora se desinflan en Sudamericana y se desinflan en Liga Pro, no esperen que los hinchas digan que fue una buena temporada. Porque no, pues, les claro. Recuerdo, perdieron el invicto y a los 27 años que le sacaron 6 de 6. Ganados en Quito, ganados en Guayaquil. Así que Liga todavía puede salvar la temporada y hacer que solo sea anécdota lo del invicto del Rodrigo Paz Delgado, más que nada. Todos los equipos, bueno, no todos los equipos literalmente, pero hay algunos que más o menos son hasta el sexto posicionado en la tabla de la segunda etapa, sí. pueden meterse en pelea. Sí. Pero el que se perfila a usted dice que es Liga. Sí, yo veo fuerte a Liga, tiene un equipazo, una plantilla que no cualquiera puede igualar en esta temporada. Para mí es la plantilla más completa. Si es que Mushugruna va y hace un buen partido en Guayaquil y saca un resultado. Se embala y cuidado con Mushugruna. Uh-huh. Mushugruna llega a la final. No sería la primera vez que un equipo ambateño llega a la final. Técnico no, tiene dos. Sí, será la segunda que pierda. Bueno, a la gente que nos acompañó queremos agradecerle por aguantarnos. Muchas gracias. Lastimosamente no pudimos conversar con el profe Yanio Pinto. Él tenía muchas cosas muy interesantes para contarnos, pero bueno, así es esto. Pasa en esta que es la mejor familia, no va a pasar en otro lado también. Así que, pero bueno, no queda más que despedirnos, agradecerles por haber estado con nosotros y... Gracias a la gente que se conectó y recuerde que el gusto siempre va a ser suyo. Que tengan muy buena tarde. Gracias.